culpa del destino. Estamos escuchando esto que se llama Por Ella Soy Eva, y justamente tengo a uno de los actores que vemos todas las noches en esta historia, que está divirtiendo a muchos. Él es Luis Manuel Ávila. Luis Manuel, ¿cómo estás? Hola, Alejandro, pues buenas tardes. Nosotros directos, la verdad, estoy emocionado por todos los resultados que hemos tenido con la película. Sí, la verdad es que la telenovela ha estado recibiendo el agrado del público, les ha ido muy bien con esta historia. A ti te tocó hacer ahora un villano, digámoslo a medias, ¿no? Sí, a este muchacho, como ya me estoy... Sí. Bueno. Sí, ahí me escuchas. A ver, es que se está cortando la comunicación, pero ahí ya te escucho perfectamente. Ah, qué cosa, a ver, ya me coloco aquí mejor. A ver. Sí, ahí está perfecto, ahí está perfecto. Sí, te decía que mi personaje tiene varios tintes, sí. Dentro de la comedia, melodrama y dirigido al equipo de los villanos, y yo estoy feliz de realizarlo. Te ha ido muy bien con este personaje, sobre todo porque yo, como lo comentamos, es un contraste de alguna manera con lo que habías venido haciendo en telenovela, ¿no? Ahora eres pues el malvado de la historia y eso es un cambio. Sí, el primer malvado que hice ya fue en la novela de Camaleones, el personaje de Eugenio Portillo, también que era yo el prefecto de la escuela. Y en este caso el personaje es un poco menos oscuro que aquel, es un poco más brillante, lo cual me da muchísimo gusto porque está permitiendo que la gente se identifique más fácil con él, sin olvidar que es de los villanos y que haga muchísimas travesuras ahí con todos los protagonistas, ayudando mucho a Marcelo Córdoba. Ahora leía un comentario, una columna del crítico de televisión importante en México, donde decía que Por Ella Soy Eva es diferente, que Por Ella Soy Eva es una opción distinta en la televisión y que por lo tanto también hay que darle ese respeto en el sentido de... pues de que sí está mostrando algo nuevo en la pantalla, lo cuentan diferente la historia, vaya. Sí, yo creo que se está convirtiendo en uno de los buenos argumentos ya de Rocío Campo, donde ya está demostrando todo ese bagaje, toda esa experiencia que tiene ya en la producción, y después de Las Amas de Ella, yo creo que este proyecto ha sido uno de los más fuertes, donde se conjuntó todo, un buen director, un buen reparto, creo yo, y tenemos un maravilloso libreto que lo estamos desarrollando de una manera muy rica, porque nos están permitiendo a nosotros también improvisar y meterle, y cada uno darle un toque especial al personaje, y por supuesto que Rocío Campo detrás de todo esto está magnífica. Y bueno, además está confirmado, en otro tema, confirmado el regreso de la familia Peluche. Pues sí, cambiando de canal, bueno, más bien es el mismo canal, pero ya son fines de semana. Estoy de lunes a viernes Por Ella Soy Eva, pero resulta que sí, ya a partir del 8 de julio ya es oficial que la familia Peluche regresa a las pantallas mexicanas. ¿A ti qué te ha dejado el personaje de Junior de la familia Peluche? Híjole, pues la verdad, la maravilla de entrada de retomar la comedia familiar. Estar a un nivel muy fuerte. Eugenio Derbez en cada temporada ha ido mejorando. En esta última temporada nos ha llevado con una mano maravillosa en la cuestión de dirección, y el que me permita hacer el personaje de Junior ha sido una bendición, porque gracias a ese personaje me han conocido no solo en México, sino en Estados Unidos, en toda Latinoamérica. De repente ir en cualquier aeropuerto de países que uno no pensaba que pueda visitar tan pronto, o ciudades distintas, y que te reconozca la gente ahí, bueno, creo que ha sido una maravilla el poder tener este personaje en las manos. Y bueno, en otro tercer tema, porque hemos hablado de Por Ella Soy Eva, ahora la familia Peluche, también cantas. Pues sí, porque ya, y lo hemos ido llevando por muchas partes de la República, ahora sí que en mis tiempos libres, y ha tenido muy buena recepción. Estamos con una disquera bastante fuerte y fíjate que ya nos firmaron por 3 discos más. Pues súper bien, la verdad es que hay mucho trabajo de por medio, te vemos en la pantalla, te vemos en la música, eso está genial, además te vamos a ver en la familia Peluche en la nueva temporada. Invita a la gente que nos escucha aquí en la capital del estado para que vean todas las noches Por Ella Soy Eva. Claro que sí, a toda la gente que está allá por el norte de la República, allá en el meritito Chihuahua, nos da muchísimo gusto que nos estén de entrada escuchando tu programa y por supuesto siguiendo Por Ella Soy Eva todos los días. Alrededor de las 8:15 de la noche estamos ahí en sus pantallas. Sigan esta historia que apenas está comenzando lo bueno, sigue todavía lo mejor.
Muchísimas gracias, Luis Manuel, te mando un gran abrazo. Gracias, Alejandro, muchísimo gusto y ojalá pronto podamos estar por allá para llevarte también nuestra música y que nos conozcas en ese aspecto. Así va a ser, abrazo fuerte. Gracias, hasta luego. Gracias, ahí está Luis Manuel Ávila, a quien vemos en la telenovela Por Ella Soy Eva y quien muchos conocen también con el personaje de Junior de la familia Peluche.